comunidadnautica.com. Y hoy en Paralelo Cero inauguramos una nueva sección que se llama Los 5 Mejores. Esto es un ranking de los 5 mejores exponentes en distintas cosas relacionadas a la náutica. Hoy comenzamos con los 5 mejores clásicos a motor aquí en la República Argentina y para nosotros son estos. Puesto número 5. Ocupa el quinto lugar de este ranking, sin dudas, una de las lanchas más lindas y originales del río. Se trata de Trix, una Kennelly Pérez construida en 1969. Tiene 5,80 metros de eslora, 2,40 de manga y un calado de 1,05 metros. Y está motorizada con un Chris Craft de 300 HP de potencia. Fue restaurada por Juan José Raponi y por su originalidad y estado de conservación, está entre las 5 mejores embarcaciones clásicas de Argentina. Puesto número 4. En el cuarto puesto de los mejores clásicos del país ubicamos al crucero Sagi Sabah. Es un hermoso barco del astillero Ortolán construido en 1939, cuyo diseño estuvo en las manos de Bader. Tiene 15 metros de eslora y 3,30 metros de manga. Cuenta con un motor GM de 220 HP de potencia del año 1955. El barco está impecable. Sus maderas brillan y el estado de conservación es perfecto. Puesto número 3. Este soberbio barco llamado Indio pertenece a una saga de embarcaciones iguales fabricadas por el astillero Pagliettini. Se botó en 1939. Esta pieza de museo y que navega como en sus mejores épocas tiene 14,60 metros de eslora y 3,20 metros de manga. Cuenta con dos motores Janmar de 315 HP de potencia cada uno. Es un fiel exponente de un astillero ícono en el Delta como Pagliettini. Por su estado de conservación, por sus líneas y estilo interior, Indio ocupa el tercer lugar en el ranking de los mejores clásicos de Argentina. Puesto número 2. Si hablamos de elegancia y estilo señorial en las lanchas de madera, no podemos dejar de mencionar a esta embarcación de 9 metros de eslora y 2 metros de manga llamada Yarará. Pertenece a un astillero francés y fue construida en 1926. Las denominaban en aquella época lancha automóvil por su diseño y distribución. En Argentina tuvo dos restauraciones, estando la última en las manos del reconocido ebanista Juan José Raponi. La Yarará tiene un motor de 300 HP de potencia y es la única lancha en Argentina que cuenta con un triple cockpit. Merecido lugar número 2 para esta embarcación con 92 años de vida. Puesto número 1. Proveniente de Inglaterra, esta goleta de 20 metros de eslora es para nosotros el mayor exponente de los barcos clásicos en nuestro país. Se llama Atlántida y se construyó durante el año 1903. A Argentina llegó en 1924, donde sufrió una restauración en el astillero Ortolán de Tigre. Su actual propietario llevó a esta joya a un índice de originalidad extremo. Hasta viajó a Inglaterra para arrastrar los archivos del astillero Camfer y Nicholson, donde fue construido, y conocer de esa manera cómo era originalmente el barco y su historia. Con 115 años de existencia, el Atlántida ocupa el merecido puesto número 1 de este ranking. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.